Hola, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a esperar un par de minutos por, por deferencia y comenzaremos con el, con el webinar. Muy bien, pues eh, han pasado ya un par de minutos. Veo que además estamos, pues eh, un número considerable ya de, de asistentes a este webinario para la llamada de proyectos de imagen tecnologías de hidrógeno en el marco Eureka. Eh, como os indicamos en la agenda, vamos a desarrollar el eh, webinario con una introducción de la Fundación Hidrógeno Aragón y algunos de sus proyectos eh, singulares, tanto por parte del departamento de ID como por parte del departamento de, de innovación, y posteriormente se centrará en la segunda parte de este, de este webinario en presentar la convocatoria Eureka de ID en Tecnologías. De, del hidrógeno e infraestructuras de transporte para Europa, liderada, liderada por Alemania, que llevará a cargo don Antonio Gómez, eh, dirección adjunta de cooperación tecnológica del CDTI. Eh, me presento, que todavía no, no lo he hecho, soy Guillermo Figueroa, responsable de desarrollo de negocio en Fundación Hidrógeno Aragón. Muchos de, vos, de vosotros ya me conocéis y conocéis a la, a la institución, pero bueno, para aquellos que, que todavía no, no lo hacéis, Vamos a repasar brevemente eh, quiénes somos y, y un poco nuestra, nuestra agenda estratégica. ¿no? Somos un centro de investigación y desarrollo eh, tecnológico sin ánimo de lucro, eh, creado eh, bajo el amparo de la, del Gobierno de Aragón en, en 2003, de su Departamento de Industria concretamente, para promover el uso del hidrógeno como vector energético. Entre nuestras actividades... Eh, tenemos obviamente ese apoyo a la agenda estratégica y al desarrollo de proyectos, transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad y nos eh, eh, argumentamos básicamente estos eh, trabajos eh, a través de la realización de proyectos, eh, la mayoría de ellos a partir de fondos públicos europeos, como podéis ver en la, en la pantalla. Eh, tenemos en, prácticamente la mayoría de, de todos los proyectos que, que aparecen en pantalla, los tenemos ahora mismo en, en cartera. Algunos de ellos sí que es verdad que ya han finalizado, pero bueno, somos una, una entidad de unos 25 empleados y tenemos normalmente en cartera moviendo más de 20 proyectos, con lo cual, pues es una, un ratio considerable. Y para ello, pues bueno, nos, eh, nos eh, organizamos en nuestros departamentos de I, D e innovación, hoy presentes. En, esta, en este webinario y además el de consultoría y formación y el que yo formó en desarrollo de, de negocio. En cuanto a las tareas que abarcamos, eh, son eh, muy dispares, desde la producción de hidrógeno a partir de eh, energías renovables hasta su uso en diferentes aplicaciones, movilidad, eh, pila de combustible. Eh, inyección de hidrógeno en red de gas natural eh, y un largo etcétera y además todo el tema de proyectos eh, transversales de cross-cutting en los cuales tratamos temas eh, también de, de gran índole entre ellos podemos destacar eh, temas de normativa o prenormativa eh, reciclaje eh, formación obviamente es algo muy importante dentro de nuestra visión algo singular eh, por lo que también nos caracterizamos es por las instalaciones tan características y únicas, podemos decir casi en, en Europa, de las que disponemos, eh, con eh, casi 800 o superando los 800 kilovatios de, de gestión de energía renovables, tanto eólica como solar, conectada a red y off-grid también. Eh, con tres eh, electrolizadores eh, ahora mismo, uno alcalino industrial, otro alcalino de eh, bancos de ensayos hasta 20 kilovatios y uno de 50 kilovatios en, en tecnología PEM asociado a esa planta solar fotovoltaica que podéis ver en la imagen de la derecha y además eh, tenemos eh, capacidad de almacenamiento, una hidrogenera para eh, en la que utilizamos ahora para eh, pues, eh, repostar ese vehículo de Hyundai Nexo que, que veis en la imagen. Y también estamos en el marco de un proyecto europeo lanzando ahora mismo un nuevo piloto, una nueva instalación para el, la inyección de hidrógeno en red de gas natural en distintos eh, volúmenes y cantidades y ver sus afecciones al, al sistema. Luego lo, lo presentará mi compañera Vanessa de IMASD. En cuanto al patronato que conforma la, la fundación, eh, muy importante, para nosotros tener este sustento y este apoyo de casi 80 entidades eh, que lo conforman en la, en la actualidad, eh, tanto aragonesas como nacionales y de carácter también internacional, y bueno, como veis, de todos los sectores. Muy importante para nosotros, obviamente, el apoyo del Gobierno de Aragón y de las administraciones públicas, pero también lo es todo el sector energético, industrial, químico, metalmecánico, automoción del transporte, de la ingeniería y consultoría, seguridad y homologación y un contacto muy estrecho, obviamente, también con todas las eh, agencias de investigación, enseñanza e innovación de la, de la región de, de Aragón. Y además contamos con eh, varios eh, colaboradores, eh, como son la Asociación, Asociación Chilena del Hidrógeno, la Asociación Escocesa del Hidrógeno de las Pilas y Combustibles. Y Ken Park, que es un eh, parque químico, un polo industrial eh, situado al sur de Francia en la zona de Po y, y Lac. En cuanto a nuestra agenda eh, estratégica, básicamente resaltar. Dos eh, puntos claves que seguro que habéis escuchado en, en prensa en los últimos meses, donde tanto se, se habla ahora mismo de, del hidrógeno. ¿no? El primero de ellos que quiero resaltar es la iniciativa GetHaiga, Consolidando un Camino Energético y Tecnológico de Hidrógeno en Aragón que se lanzó hace menos de dos meses, aunque lo llevamos preparando eh, prácticamente un año desde Fundación Hidrógeno Aragón, junto con el Departamento de Industria de la DGA. Se basa en eh, la promoción de casi 80 proyectos y se espera la movilización de más de 2.300 millones de euros en nuestra comunidad hasta 2035, impulsando de esta forma un valle de, de, del hidrógeno y toda la industria asociada. Y además de ello, eh, estamos en, es, eh, bueno, esperando a esa publicación que ya va a ser eh, inminente del Plan Director del Hidrógeno en Aragón 2021-2025, alineado obviamente con todas las políticas europeas y nacionales que han salido en el último año en torno al, al mundo del, del hidrógeno. Para acabar ya con nuestra... Eh, Presentación de, de Fundación Hidrógeno Aragón: mencionar la participación nacional e internacional que, que tenemos. Estamos reconocidos como grupo de investigación por la DGA, además de participar en, la, en el miembro o en los foros ejecutivos de la Asociación eh, eh, Española del Hidrógeno, de la Asociación Española de Pilas de Combustible y de la Plataforma eh, Tecnológica de, del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible. Eh, socios fundadores también del Cluster de la Energía de Aragón y en Europa. Una presencia muy importante en Hydrogen Europe Research, la asociación que, junto con la parte industrial, conforman eh, todo el interés o el stakeholder, el partenariado de, de entidades que están trabajando en el sector del hidrógeno y de las pilas de combustible, y donde ahora mismo estamos liderando el, el Comité Técnico de Valles de Hidrógeno, que es uno de los pilares de los trabajos de la, de la Fundación, es, eh, esos valles. De, de hidrógeno. Así que nada, sin más, eh, muchas gracias por vuestra atención. Son las diez eh, y diez y doy paso a mi compañera eh, Vanessa Gil para que presente el departamento de IMASD. Vanessa, por favor. Gracias, Guillermo. Voy a intentar compartir eh, mi pantalla. Bueno, pues buenos días a, a todos. Mi nombre es Vanessa Gil. Eh, responsable del departamento de I.D. en Fundación Hidrógeno Aragón y, y, bueno, además, eh, investigadora ARAID. Yo os voy a presentar un poco las prioridades de I.D. Eh, en Fundación y, eh, en concreto, dos proyectos singulares, eh, Higgs y, y ForerCraft. Eh, dentro de las áreas de, de I.D., eh, identificamos eh, tres áreas eh, principales. Eh, la primera sería eh, producción de hidrógeno una segunda línea con almacenamiento y transporte de hidrógeno y por último eh, la temática de, de usos y aplicaciones del hidrógeno. En este caso en concreto, en el webinar de, de hoy por la mañana, me voy a centrar únicamente en las dos eh, áreas, eh, la de almacenamiento y transporte y la de sus aplicaciones, y vamos a dejar la de producción de, de hidrógeno. Pero sí que es verdad, que como os ha comentado mi compañero Guillermo, eh, tradicionalmente en Fundación Hidrógeno Aragón eh, pues bueno, tenemos eh, varios bancos de ensayos y, y, y la producción de hidrógeno eh, verde es una de las áreas eh, importantes ¿no? en nuestra entidad también. En el caso de almacenamiento y transporte, eh, os he querido resaltar aquí una de las líneas eh, que llevamos, que es la evaluación del, o evaluar el potencial del transporte de hidrógeno a través de la red de transporte de gas a alta presión. Eh, en concreto tenemos un proyecto europeo, eh, HICS, eh, que no es más que un proyecto de tres años de duración y en torno a unos dos millones de, de euros, en el cual... Eh, tenemos dos, eh, dos temas muy importantes que abordamos. Por un lado es eh, investigar, por supuesto, el efecto eh, que tendría el hidrógeno en componentes típicos, sensibles y también en materiales de tuberías más representativos de la red de transporte de gas natural actual. Eh, recordamos que es la red de transporte de alta presión, no de distribución. Y, eh, asimismo, es el análisis de los aspectos legales y posibles barreras eh, que existen eh, de cara a la inyección del hidrógeno a, a alta presión en la red de gas natural. Así, este proyecto eh, facilita el camino a la descarbonización del sector eh, mediante tres puntos importantes. Eh, por un lado, la reducción de los gaps de conocimiento. Sobre el impacto eh, que los altos niveles de, de hidrógeno podrían tener en la infraestructura eh, de gas, eh, sus componentes y, por supuesto, su gestión. Así se, se realiza un inventariado no solamente de los eh, componentes y materiales, sino también eh, en temática de regulación y de estándares. Asimismo, se aborda el establecimiento y la operación de una plataforma de investigación y desarrollo que, que permita reproducir. <coughs> Perdón, eh, los componentes principales de una red de alta presión y eh, que permita evaluar asimismo eh, varios accesorios y, y dispositivos eh, en el, cuando en el ambiente o, o para diversas mezclas eh, dijéramos de, de metano e hidrógeno. Es decir, podemos barrer en esa plataforma experimental desde concentraciones muy bajas de hidrógeno hasta el 100% y a eh, elevada presión como os he indicado. Y por último, sería el conocimiento de las implicaciones en los procedimientos de mantenimiento para diferentes eh, mezclas, eh, metano-hidrógeno, y validar así el desarrollo eh, tecnológico. Esto se permite o se realiza mediante un modelado y mediante la, el desarrollo de una hoja de ruta. Aquí os indico eh, los tres eh, pilares principales del proyecto. Eh, como os he indicado, el pilar, uno de los pilares principales sería... Eh, ese loop, ese banco eh, de ensayos para trabajar en concreto hasta 80 bares que hemos desarrollado eh, en el marco de este proyecto y en las instalaciones de, de fundación Hidrógeno Aragón. Eh, este loop eh, recrea, eh, se ha hecho un mapeo de todos los componentes existentes a día de hoy a nivel europeo eh, en la red de transporte de alta presión de gas natural y eh, se ha hecho un pequeño loop con varios de estos componentes. Así como eh, con materiales más representativos de las tuberías. Y eh, lo que se hace es un control continuo de, de los parámetros, como o se hará, como la calidad, el caudal y la presión del gas, bajo eh, diferentes eh, concentraciones de, de hidrógeno inyectado. Asimismo, se incorporará un prototipo de purificación de hidrógeno basado en tecnologías de membrana para la separación de mezclas eh, metano-hidrógeno. Y eh, por último, eh, pues bueno, también tenemos la plataforma de inyección, que no es más que recrear la inyección de diferentes flujos de hidrógeno de calidad electrolítica, es decir, hidrógeno producido mediante electrolisis del agua en un gas natural de composición eh, variable. El segundo, la segunda parte de la, de la presentación os quería mostrar... Eh, un proyecto en concreto que está dentro de la temática de usos y aplicaciones. En este caso en concreto es utilizar el hidrógeno como materia prima. ¿Para qué? Para producir combustibles alternativos eh, a los eh, existentes a día de hoy, ¿no? En concreto en este proyecto se aborda la temática de combustibles para aviación. Es un proyecto recientemente concedido, eh, un proyecto internacional de Horizon 2020, pero además es un proyecto internacional de cooperación con Japón. En el consorcio eh, hay nueve entidades, siete europeas, eh, una entidad japonesa y asimismo eh, está en el marco de una Mission Innovation Challenge, con lo cual eh, hay otra entidad eh, que es de, de Brasil. El proyecto está en torno a unos 3 eh, millones de euros eh, con el budget. Por un lado, la contribución europea y también la, la japonesa y la, y la brasileña. Y eh, aquí lo que lo que vamos a intentar es eh, intentar, eh, intentar eh, hacer más sencillo eh, el proceso de, de síntesis de combustibles para aviación. Más sencillo en cuanto a que se va a intensificar el proceso en un único reactor en cascada, es decir, vamos a intentar hacerlo en un único reactor y no en varios, eh, como existe a día de hoy, y asimismo eh, que sea eh, más sostenible desde el punto de vista. Eh, de eh, los costes, por un lado, intentando eh, reducir la temperatura de síntesis a, a temperaturas inferiores a los 100 grados. A día de hoy, recordar que, que bueno, los procesos eh, convencionales de cisner se estarían en torno a los 400 grados. Y eh, este proyecto en concreto lo que intenta es eh, intentar validar asimismo la tecnología propuesta en el marco del proyecto a escala laboratorio. Es decir, eh, vamos a intentar validar esta tecnología a una escala TRL3. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, La idea es eh, poder eh, convertir eh, ese CO2, eh, que sería eh, los reactivos, y eh, con un aporte de hidrógeno poder eh, hacer la conversión directa a combustibles eh, para aviación, eh, que son carbonos de en torno a 8 o 16 carbonos, ¿no? cadenas hidrocarbonadas. Eh, y bueno, eh, se, para ello eh, lo, que, lo que se hará será eh, intentar eh, optimizar tanto eh, los catalizadores eh, su entorno como eh, desarrollar, desarrollar nuevos catalizadores para que nos pueda permitir eh, pues, bueno, esta, esta aplicación. ¿no? Y sin más, eh, pues bueno, agradeceros eh, vuestra atención y, y le paso la palabra a, a mi compañero eh, Pedro. Hola, gracias, Vanessa. Voy a compartir también la mía. De acuerdo, pues... Eh, vale, continuando con, con lo que ha presentado mi compañera, eh, yo soy Pedro Casero, soy responsable del Departamento de Innovación de Fundación Hidrógeno Aragón y... Eh, Vanessa dirige el departamento de I, D, yo dirijo el departamento de innovación. Hay otro departamento técnico que es de consultoría y información. Y bueno, en función de la temática y lo cercano a mercado que se encuentren en las actividades que realizamos, pues encajan en las actividades en uno o en otro. Eh, los ámbitos que desde innovación desarrollamos básicamente se pueden dividir en estos cuatro grandes grupos. Por un lado, la gestión energética. Eh, ya por la propia naturaleza del hidrógeno como vector energético, pues hace que haya que producirlo, haya que almacenarlo, eh, en ocasiones transportarlo, eh, distribuirlo, etcétera. Entonces, es una parte, desde luego, una componente muy importante del, de, de las actividades. Eh, en cuanto a prototipado, ya sea porque propias necesidades de desarrollo de proyectos, o por iniciativa propia en fundación, o porque una entidad esté interesada en desarrollar alguna componente o, o algún equipo, nosotros podemos dar soporte también en ese aspecto. Eh, la, esto es, llevamos ya más de 15 años desarrollando proyectos de hidrógeno y disponemos de mucha información, así como contactos, por lo tanto, la, eh, podemos eh, hacer estudios de viabilidad tecnoeconómica eh, con, una gran, con resultados muy representativos de la realidad. Y luego, bueno, por un departamento de innovación, pues es casi obligado pues, el mirar a mercado y por lo tanto el campo de aplicaciones también representa un, un, un importante nicho donde, donde estamos. Os presento a continuación dos proyectos que singulares eh, entendemos también y que reflejan bien lo que, lo que puede hacer la Fundación y en concreto el Departamento de Innovación. En este caso, un proyecto que ya finalizó en el 2019, el proyecto eli de la FCHJU en la que se de, eh, desarrolló y se demostró un eh, electrolizador conectado exclusivamente a eh, en un entorno aislado a fotovoltaica. Es eh, de 50 kilovatios, relativamente pequeño, pero permitía hacer modificaciones y se de, lo, las, los ensayos y la demostración se hizo en nuestras, eh, en nuestras instalaciones, en Huesca. Aquí a la derecha vemos... Lo que contempló el proyecto, la Fundación proporcionó el campo fotovoltaico, proporcionó las instalaciones para recoger el hidrógeno producido y asimismo desarrolló el sistema de, de gestión energética. Eh, aquí vemos una foto de la, tanto del campo a, aislado como de los equipos desarrollados y esta es una foto del interior del electrolizador en el que una característica relevante y que Permitió también el éxito del, del proyecto y lo interesante que fue fue que el, el suministrador pues, permitió hacer cambios en algunos de los equipos, en este caso el armario de, 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 donde está la energía que se proporciona al stack y que fue uno de los desarrollos ya que se desarrollaron eh, convertidores de CDC específicamente desde el campo solar hasta el stack. Y asimismo también permitió que el control se integrara dentro del control global de, de la planta. También recibimos ese año, 2019, el premio nacional en el, el Global World. Y por simplemente mencionar un poco el, el funcionamiento, el, tenemos el campo fotovoltaico, son 13 strings, pues 10 de ellos se dedican exclusivamente al, para alimentar el stack en todo su rango de funcionamiento y fue, el, ver, fue un buen desarrollo consiguiendo eficiencias mayores del 97% en todo el rango. Es superior a la solución convencional de inversor y rectificador, se puede alcanzar en torno al 90-92% de, de eficiencia. Eh, durante la operación se necesita alimentar el electrolizador con, eh, con energía trifásica, por lo tanto, tres de los strings alimentan a un sistema eh, aislado con baterías para proporcionar esa energía. Y asimismo es el sistema que, cuando, por ejemplo, por la noche o cuando no hay radiación solar, eh, permite suministrar eh, energía al, al control y a los sistemas de seguridad y nosotros añadimos una capa adicional de seguridad en base a una pila de combustible alimentada con el hidrógeno producido previamente para soportar este sistema aislado durante todo el tiempo que fuera necesario como resultados la verdad es que fue muy satisfactorio el, el proyecto y se demostraron las principales características dinámicas ¿no? de un sistema PEM que es el que se probó de electrólisis, con rampas de potencia de 0 a 100% en menos de 100 milisegundos o con eh, arranques en, en frío de la instalación completa de, de condiciones en las que el electrolito está a temperatura ambiente hasta plena carga en, en 200 segundos, lo cual es una característica muy importante en sistemas aislados. Aquí vemos una foto eh, aérea de nuestras instalaciones en la derecha. Está el eliforof o lo que nosotros llamamos plataforma para producción eh, aislada de hidrógeno eh, verde, en la que eh, estamos probando diferentes desarrollos. Y en la parte izquierda vemos nuestra estación de servicio que eh, bueno, pues, eh, ha sido suministrada o cuando está el eliforof el en funcionamiento y lo necesitamos para alguna actividad, pues lo alimentamos con este hidrógeno renovable producido en nuestras instalaciones para despliegue de, de la divulgación en cuanto a, a movilidad y asimismo también para, para desarrollo dentro de, del sector de movilidad, modelización de, del proceso de recarga eh, y protocolos de recarga y diferentes componentes. Son dos de las principales líneas eh, prioritarias que ahora mismo tenemos en fundación. Este otro proyecto, en este caso es un proyecto live, inicio, se inició el año pasado, en, en junio del 2020, llevamos ya un año, y pretende desarrollar y, 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 y desplegar eh, soluciones habitables para campamentos temporales, principalmente el Ejército, que, ya que él uno de los socios es el Centro Universitario de Defensa, eh, y hacerlo lo más sostenible posible con el mejor diseño posible se van a diseñar dos, se están diseñando dos módulos uno el habitable bajo certificación Passive House y otro que suministra la energía para ese módulo durante el tiempo que sea necesario que llamamos EnerMod, eh, y que y, y que bueno contiene el, el, la producción de energía renovable eh, los socios eh, curiosos somos todos aragoneses eh, la fundación hace de coordinador eh, aparte del, del CUD que ya he mencionado eh, ARPA Equipos Móviles de Campaña está haciendo la fabricación de los módulos y el despliegue y un estudio de arquitectura ha desarrollado, aplicando el, la metodología Passive House, el, el diseño de los módulos. Aquí en la parte izquierda vemos el, el módulo enermoz donde se va a producir y almacenar energía, es necesario para poder suministrar energía en un, eh, un periodo largo de tiempo. Se va a instalar fotovoltaica y, y eólica en torno a 5 kilovatios de fotovoltaica, 3 de eólica, y va a haber un almacenamiento tanto en baterías como con hidrógeno para aprovechar los excesos, sobre todo estacionales, que pueda haber para posteriormente, eh, tanto por desplazarlo semanas o incluso meses, esa energía. ¿no? Y los impactos esperados son, desde luego, una reducción muy importante del consumo de este tipo de, de módulos habitables que suelen ser alimentados con diésel en los campamentos militares y se va a reducir por medio de, de, del concepto pacifado hasta un 75%, eh, se va a mejorar mucho la calidad de aire de estos, de estos módulos y se van a, a reducir estas cantidades que vemos aquí, en torno a 15 toneladas de CO2 por año y, y también su equivalente en NOx. Por último, mencionar qué vamos a hacer con estos módulos. Eh, porque se van a probar en estas tres eh, localizaciones que aquí indico, gracias al apoyo del, del Ejército. Por un lado, en San Gregorio, estamos ahora precisamente acabando lo, los trabajos de, de acondicionamiento del, eh, de la Brigada de Zapadores, donde se van a instalar estos módulos en, o sea, a partir del, de este mes que viene. Posteriormente, el, el año que viene, en agosto, se trasladará a una base militar en Riga, donde se probará en ambientes eh, fríos, sobre todo porque va a ir desde, desde agosto hasta, hasta el año siguiente, donde se va a trasladar finalmente a la Antártida a la base eh, científica Gabriel de Castilla, que también está gestionada por el Ejército y que permanecerá desde el diciembre de 2029 hasta finalización del proyecto. Con esto se consigue cubrir una gran cantidad de, de condiciones climáticas diferentes y muy extremas en algún caso. Y por lo tanto, pues testear tanto la, la construcción de los módulos como la producción de energía renovable eh, con el módulo, y desde luego las particularidades del hidrógeno, como ese almacenamiento estacionario. ¿no? Entonces, estos dos proyectos que he mencionado, desde luego, pues engloban prácticamente todos los, los ámbitos que he mencionado antes de gestión de energía, en algunos eh, desarrollo un pequeño prototipo. Eh, permite obtener información realista de cómo desarrollar este tipo de tecnología que luego finalmente van a ser aplicadas al mercado. Todo lo que tenía, muchas gracias. Muchas gracias Pedro, muchas gracias Vanessa, a mis, a mis compañeros por esta primera parte del, del webinario. Un par de aspectos técnicos que se nos han eh, pasado por, por alto. Uno de ellos es que esta reunión es, está, se está grabando desde el inicio. Y el segundo es que bueno, al final tendremos una parte de ruegos y, y preguntas. Eh, y de la segunda que vamos a iniciar ahora, eh, levantáis la mano y al final os iremos dando dando paso. Y sin más dilación, pasamos a, a esa segunda parte de la sesión, la presentación de la convocatoria Eureka en el programa de, de hidrógeno eh, por don Antonio Gómez, Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica del CDT. Por favor, Antonio. Sí, buenos días. Eh, en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Hidrógeno Aragón, que amablemente pues, ha ha querido colaborar con CEDETI para organizar este webinario y eh, contando con su capacidad de convocatoria y su veteranía en esta materia y nos pareció que sería un aliado importante para CEDETI para difundir correctamente y eficazmente esta convocatoria del programa URECA eh, tenéis eh, por favor las láminas para empezar a proyectar eh, María Luisa <coughs> Sí, estamos en estamos en ello, Antonio. Sí. No, veis la pantalla todavía. No. A mí me indica que está compartiendo. No la vemos. Vale. sin verla. Sí, ahí está la primera lámina. Vale, perfecto. Pues podemos dar ya la siguiente lámina si queréis. Bien, el, el, mi, mi presentación consta de estos cuatro eh, capítulos. Primero una introducción a lo que es el programa internacional Eureka. Luego, qué, a qué se refiere esta llamada que hemos. Eh, concretado entre ocho países de la, de la red de países miembros del programa. Luego me detendré en cómo se, son las ayudas típicas de CEDETI a estos proyectos y cómo es el proceso eh, concretamente para hacer la solicitud del programa al programa Eureka de un proyecto concreto y el proceso de solicitud de ayudas eh, económicas para, para las, la inversión que se necesite en el proyecto. Pasamos la otra. Bien, la red Eureka es una red muy veterana, tiene más de 35 años de existencia, formada principalmente por países de Europa, pero también se han ido agregando posteriormente otros países que no son exactamente de este continente, conformando ahora mismo casi una red de cuarenta y tantos países que intervienen en esta iniciativa para sacar proyectos. De I, muy cercanos al mercado, por eso es una, una, una gran distinción con los programas de la Unión Europea, el famoso H2020 o Horizon Europe, eh, y tratamos de cooperar in, entre países, entre, entre entidades o agentes eh, empresariales de, de dichos países para hacer proyectos de I que en dos o tres años puedan ver la luz y, 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 y verse implantados en el mercado. Eh, la red está apoyada desde los diferentes países por sus entidades nacionales más veteranas en esto de la, uh, ejercer la administración eh, de la IMAR de Masi. Entonces, el CEDETI desde un principio, desde el su comienzo, fue un, el, agente, el agente nacional para intervenir en este programa. Y podemos decir que en otros países actúan entidades, agencias de innovación parecidas a nosotros, que pertenecen al Ministerio de Energía o al Ministerio de Ciencia o al Ministerio de Universidades, siempre ligados, como digo, agencias nacionales a un gran ministerio que se ocupa de, de ejercer las, las labores de impulso a la IMARD. Lo que hacen estas agencias es que facilitan la financiación de una forma, eh, unas veces con créditos, otras veces con subvenciones, otras veces con un mix de ambas cosas, de tal forma que se nutran a los consorcios de una ayuda financiera para desarrollar los proyectos eficazmente en poco tiempo y llegar eh, con, con, con garantía al mercado eh, en poco tiempo, como he dicho. Son proyectos orientados al mercado y de uso civil. O sea, no se admiten proyectos de defensa o proyectos militares o proyectos de armamento. Todo eso estaría, digamos, eh, fuera de lugar. ¿no? Eh, eh, el, el símbolo del programa, que es este sumatorio, eh, representa un poco eh, la simbología, quiere decir que entre estos países eh, suman esfuerzos entre los agentes participantes suman y mezclan su know-how para conseguir proyectos cada vez tecnológicamente muy avanzados y que tengan al final un gran impacto en la sociedad. ¿Segamos? Bueno, la receptura eh, genera muchos frutos que son... Los proyectos eh, que anualmente bautizamos con el sello Eureka, que es ese símbolo del factorial y el sumatorio, símbolos griegos, matemáticos, y cómo lo hace que este árbol crezca y cada vez tenga más frutos, pues lo hace, pues como hemos dicho hoy, a, a través de proyectos de red, porque de vez en cuando se saca una convocatoria, una serie de países del club se suman a esa convocatoria y ejercen una difusión y una, y una aceleración de proyectos de una temática concreta las llamadas clusters pues también son grupúsculos dentro de la red eureka que se fijan en una tecnología concreta y eh, eh, en un dominio eh, ejercido por empresas, centros de investigación o universitarios, en estos clústeres, pues de año en año se van generando proyectos en una temática concreta: en la energía, en las tecnologías de la comunicación, las tecnologías del medio ambiente, las tecnologías de la economía circular. Todos esos es son clústeres, como digo, que nutren al árbol de frutos nuevos cada año. Los Global Star, pues son generalmente llamadas de proyectos con países que no son estrictamente de Europa, pueden ser Singapur, puede ser Canadá, puede ser eh, Taiwán, en fin, hay, hay una serie de países que, que de vez en cuando se, se, se unen a los países miembros viejos, digamos, los, los principales, y se sacan convocatorias eh, con otros países diferentes a, a Europa. ¿no? Bien, seguimos. La llamada de tecnologías de hidrógeno, pues lógicamente se ha, se ha impuesto porque es un clamor en todo el mundo que el nuevo vector energético, el hidrógeno, va a ser el agente principal que nos va a permitir una descarbonización de la economía y por lo tanto evitar las, los gases de efecto invernadero, el CO2, y conseguir una economía baja en carbono que manteniendo los niveles de prosperidad y riqueza en el mundo, pues nos permita también al mismo tiempo preservar el planeta para las futuras generaciones. Siempre teniendo el, el, el mandato de que no podemos elevar la temperatura del planeta más de 1,5 grados de los niveles preindustriales, la temperatura media del planeta, porque si no, los, las catástrofes naturales que ya estamos sintiendo en nuestras propias carnes, pues serán cada vez más repetidas y de mayor intensidad, con lo cual eh, es prioritario esa descarbonización. Hacerla en muy poco espacio de tiempo y de ahí viene este impulso al hidrógeno desde todos los rincones del mundo. Entonces, Eureka, como no, pues ha, ha impulsado esta llamada para ver qué proyectos de red eh, entre países que hemos apostado por esta convocatoria podemos hacer también aportar nuestro granito de arena en la IMARD internacional. Para hacer unos proyectos singulares, proyectos vistosos y excelentes entre concursantes o agentes de estos países. Cualquier proyecto tiene que tener al menos dos participantes ese es el mínimo minimorum dos participantes uno de cada país de los que apuestan por la iniciativa y que empresas sean empresas no vinculadas es decir no me vale Electricité de France eh, eh, sede de París con Electricité de France sede yo qué sé en Portugal eso no sería válido no entonces como digo eh, Extendiendo la colaboración a varios agentes no vinculados, es como se genera un consorcio que sea elegible. ¿no? La financiación va a ser y la evaluación va, se va a hacer en cada país. Cada proyecto está subdividido en subproyectos, cada subproyecto se hace en un país y es, es el país el que se, se vincula al proyecto financiándolo. Eh, esta llamada. De hidrógeno ha sido impulsada en inicio desde Alemania. El core de la, del texto de la llamada Eureka, esta de hidrógeno o tecnología de hidrógeno, lo ha escrito el DLR de la Oficina Alemana del Ministerio de la Energía y Transporte. Y son ellos los que han hecho, digamos, el corazón del documento. Luego los demás países le hemos ido dando enmiendas o añadidos para abrir un poco el scope, porque Alemania estaba muy obcecada con las tecnologías de transporte de hidrógeno y logística de ese, de ese hidrógeno, y los demás países hemos dicho que abríamos el scope a tecnologías de hidrógeno en general. De formas que hemos ampliado muchísimo el alcance y, bueno, pues eso dará chance para, para nuevos, para bastantes más proyectos de los que estrictamente se esperaban solamente si nos referíamos al transporte y almacenamiento y logística del hidrógeno. Eh, la convocatoria se ha abierto el 31 de julio y, está, y se cierra el 5 de noviembre. Es la fecha de presentación límite. Por lo tanto, estos países que estamos vinculados a, a esta convocatoria, estamos ahora, durante este mes de septiembre, eh, dando todo este, este capítulo de difusión y propaganda a la iniciativa. Y yo, en concreto, este es el tercer webinario que he realizado de estas características, habiendo sido los anteriores, uno con la Fundación IMDEA Energía y otro con CIEMAT, ambas entidades localizadas en Madrid. Como decía, la fecha límite para presentar el proyecto internacional es 5 de noviembre y también en ese mismo plazo eh, una traducción de esa, de esa ficha eureka escrita en inglés queremos que también se deposite en la página web del CEDETI online, eh, un, digamos, eh, anunciando a CEDETI de que se va a actuar internacionalmente en un proyecto de cooperación. ¿no? Bien, eh, luego se pedirá se pedirá que la solicitud de financiación para los agentes nacionales de España haga la solicitud de ayudas antes del 2 de diciembre del 21. ¿De acuerdo? Muy importante esas tres fechas. Sigamos. Estos son los países que hemos, eh, signatarios de la convocatoria. Eh, la convocatoria está escrita eh, como hidrógeno verde en, esta, en este capítulo de la network.org, en esta página web. Como he dicho, todo el texto estaba... estaba in, inicialmente, conceptualmente, escrito desde Alemania, con eh, añadidos desde otros países. Tenemos a Austria concursando, a, también a Portugal, a Finlandia, a Canadá, a Bélgica, a Irlanda y a Países Bajos. ¿eh? Todos estos son los países que hemos apostado por trabajar en común y sacar proyectos de esta naturaleza. Sigamos. Eh, ese es el deadline, 5 de noviembre, como hemos dicho. Los consorcios son up, se, se aglutinan y se forman como ellos quieran. Eh, mínimo dos países participando, por tanto, dos entidades privadas, industriales, una de cada país, que luego podrán subcontratar a quien quieran, eh, centros de investigación, institutos de investigación, universidades, como se quiera. ¿no? Eh, el documento que describe el proyecto le llamamos Eureka application form que se deposita en, esa, en, la, en la página en la plataforma web que tiene el programa que luego diré cuál es y es un documento único acordado y firmado por todos los socios que intervengan es decir, no es un documento válido si no está firmado como que dan su autorización a esa descripción de proyecto firmado por todos los socios que vayan a intervenir de acuerdo a los socios principales. Siempre hay un líder en un consorcio que es el, va, el validador del documento global y es el que, digamos, eh, primero, primero pone en marcha toda, todo el procedimiento, describiendo el proyecto en sus grandes trazos y dejando que los socios luego hagan cada uno su parte de descripción. Como he dicho antes, es un programa que es descentralizado en cada país para, eh, para estudiar eh, los entresijos del proyecto y para darle... La elegibilidad. Los puntos nacionales de contacto en cada país están descritos en el texto de la convocatoria. Las personas que han designado cada entidad o agencia de innovación para, para llevar a cabo la coordinación en este, en este esquema de, de gestión de los proyectos. Y nos comprometemos a estas autoridades nacionales a comunicar la elegibilidad 10 pues, días después de que hayan depositado todos los documentos. Es decir, el 15 de noviembre recibirán una nota los que hayan aprobado diciendo, ¿Está usted apto para, para, su para este proyecto, el proyecto es bueno, tiene usted ahora un plazo hasta el 2 de diciembre para eh, entregarnos eh, aquí en España la solicitud de financiación, el proyecto de IDE. ¿vale? Sí, sigamos. Sí, Bien, en estas prioridades temáticas, como digo, lo hemos hecho muy 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 amplio todo lo que hemos podido y hablamos de generación verde del hidrógeno, del hidrógeno a través de energías renovables, o transporte, almacenamiento y distribución, que era el core que estaban obcecados los alemanes, pero hemos dicho que nos vale casi, casi cualquier, cualquier innovación tecnológica, cualquier y más de, pues en las propias pilas de combustible, en el almacenamiento, en los electrolizadores, la industrialización de componentes y, y fabricación de componentes críticos cada vez más, más, más robustos, más seguros, más inteligentes también. Hablamos de sensores, de medidores toda la infraestructura reforzada para, el, para, para gas a alta presión, eh, las, 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 eh, las green grids, también la, el, todo lo que tenga que ver con la gestión, el mantenimiento, el control, la seguridad de las instalaciones, la electrónica de control, la aplicación de la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, etc. También hablamos de la circular economy, es decir, al final muchos materiales pueden venir de reciclado o, una vez que se utilicen en su segunda vida o tercera vida, pues darles una nueva oportunidad en una economía circular. Materiales avanzados también se pueden tocar, la electromovilidad, la descarbonización de instalaciones intensivas en consumo de combustible fósil hasta hoy intentando que se descarbonicen y que utilicen sobre todo energía eléctrica para sus procesos. En fin, como, como hemos dicho, está la ciberseguridad de todas estas instalaciones, en su manejo, en su gestión, en su operación y mantenimiento, etc. Sigamos. Bien, eh, aquí les pongo un proyecto de interés estratégico europeo hecho en Alemania. Con participación de una empresa que es de origen, es la, la, la filial de Electricité de France, se llama Ginamix. Eh, entonces, entidades alemanas y Ginamix han hecho este proyecto, que es uno de los 35 proyectos que el ministerio alemán eh, ha ido, está ahora mismo ya dando curso, dando, dando financiación para que se, se, se realice. Esta es una generación de hidrógeno eh, de eólica marina eh, en la ciudad de Holstein, no, en Elsbeig, en la región de Holstein, al norte de Alemania. Eh, yo creo que está tocando el mar Báltico y entonces se habla de una electrolisis a gran escala de unos 700 megavatios. Y se habla de eh, integrar todas las tecnologías en un demostrador a gran escala, que es, implica transporte, implica almacenamiento de hidrógeno en cavernas eh, ya extinguidas de extracción de sal, eh, la inyección y distribución de, de, de en la red de gas en la actual y en otras redes que se están eh, formando, eh, eh, haciendo las más grandes, más amplias, o también en redes de gas eh, transformadas o reformadas. También se, se habla de obtener combustibles sintéticos que se van a, que se van a utilizar en el, en el puerto de Hamburgo, que está también, digamos, próximo en la zona. Eh, te habla, se habla de captura de CO2 y utilizar eh, el oxígeno de estos procesos en una cementera de la empresa Holzim, también que está en la misma zona, eh, producción de queroxeno, por tanto, gas sintético, en una refinería también. Bueno, como veis, como veis aquí y como, como digo, de estos proyectos han hecho, eh, han, han armado varios de ellos, igual que aquí hablamos del de Valle del Hidrógeno, pues allí están han, han hablando del el Lander o la Región X del Hidrógeno. Y entonces, como veis, están eh, tratando de, eh, con grandes proyectos como este, demostrar que el, proyecto, que el hidrógeno es viable, que sale a un precio más o menos competitivo y que se puede usar en varios procesos, los subproductos que se vayan generando y por supuesto la electricidad final generada pues, para el transporte o para, otros, para otras eh, cosas, porque incluso aquí hablaban de un centro de convenciones o centro algo así que también usaría esa energía. Eh, digamos que este proyecto, igual que otros que, que se citarán, que se citarían si visitamos la página web de Alemania del Ministerio de Energía y Transporte, es que... Eh, Alemania ya desde el año 2009 eh, hizo para Europa un esquema de, de trabajo con los países de la ribera sur del Mediterráneo, que llamaron Desertec, que luego se llamaron también Plan Solar Mediterráneo. Y eso implicaba que los países produ productores de la energía renovable iban a ser sobre todo países del norte de África y del cinturón del, 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 del desierto del Sáhara, etc. Entonces, este... A, la deriva de ese gran proyecto en el cual se generaba electricidad que luego venía a Europa a través de cables submarinos, a través de Europa, a través de España, conectando con Marruecos, a través de Túnez, conectando con el sur de Italia y Sicilia. Bueno, pues eso se amplió y ahora se está hablando de producir hidrógeno, lejos de. Eh, transportar electricidad, transportar hidrógeno, transportar hidrógeno utilizando los gasoductos que ya existen, también conectando pues, Argelia con España, Marruecos con España, a través de Argelia y, y Grecia e incluso se habla de a través del mar Báltico de energía procedente de, desde Ucrania. Entonces, como digo, se ha armado un gran megaproyecto. Eh, en el que implican a Alemania y a otros países, y que fruto de ese megaproyecto van surgiendo iniciativas eh, colgando, digamos, como filamentos, y un filamento podría ser, pues, esta iniciativa de Eureka que han iniciado los alemanes. Entonces, eh, digamos, aguas abajo de ese gran esquema. Es, eh, mega, mega, poli, mega político, mega estructural mega, como diría, mega estratégico o geopolítico pues van derivando cosas, una de las derivadas la segunda o tercera derivada, pues puede ser esta llamada hidrógeno que ha inventado Alemania y que nos ha convencido a ocho países sigamos bien, est esta lámina repite para que se quede bien grabado en la memoria cuáles son las fechas límite el application form, que es el que da la forma al proyecto tiene fecha límite a 5 de noviembre las autoridades nacionales damos la elegibilidad el comunicamos que el proyecto es bueno el 15 de noviembre. La financiación nacional se tiene que solicitar al menos en España antes del 2 de diciembre. Estimamos un tiempo de unos cuatro meses para evaluarlo en todos los países, con lo cual podemos dar el sello URECA como en abril y los proyectos tendrían teóricamente como comienzo de realización mayo del 22. Sigamos. Esto ya lo he dicho antes, que la evaluación y la financiación va a ser descentralizada en cada país que vaya a intervenir en cada proyecto. Y en España, para, para dudas y, y sugerencias, etcétera, responder a dudas, pues está mi teléfono y mi email que ahí aparece escrito. Sigamos. Vamos a hablar de las ayudas que da el CEDETI a esto de tipología de proyectos. Bien, las condiciones de elegibilidad genéricas... Tanto de CEDETI como la como de la red pública son algo básicas. Eh, por ejemplo, para CEDETI no, el valor del proyecto no puede ser inferior la parte española, me refiero, a 175.000 euros por participante. Es decir, cualquier entidad que vaya a participar sabe que tiene que tener un proyecto de valor superior a 175.000 euros, que el proyecto esté suscrito a una aplicación en el, la aplicación en uso civil. Eh, que haya dos participantes mínimos, empresariales, no vinculados, participando. En fin, hay una serie de condiciones, digamos, eh, elegibilidades que son muy básicas. Bueno, es, se, se supone o, o es evidente o es de sentido común que cada participante tiene que tener un know-how o una trayectoria de Imardé, una experiencia o un histórico pues que demuestre que domina las tecnologías en las que se quiere meter y que no es, eh, no es un advenedizo, sino que tiene, tiene detrás un bagaje. De conocimiento en la materia. ¿no? Sigamos. La ayuda del CDTI es un crédito para el, para el valor del proyecto en España, crédito que normalmente es el 85% de cobertura sobre el, la elegibilidad o el coste presupuesto elegible del proyecto. 85%. Bien, es verdad que es un crédito al 0% de interés y que hay un tramo no retornable muy alto, que es el 33%. Independientemente de si la empresa sea pequeña o grande, independientemente de si la empresa sea de Aragón, de Canarias o de Galicia, el tramo no retornable siempre es del 33%. El 33% no se devuelve de la ayuda concedida. El interés del crédito es al Euribor, que en este momento es un 0%, y se devuelve normalmente en 10 años eh, el, como periodo de amortización, dejando dos años de carencia. Se puede dar un anticipo de un 35% al comienzo del proyecto con un máximo de 225.000 euros. Eso se puede anticipar al mes si se empieza en mayo a contar el reloj de inicio de proyecto, pues en junio se puede ya recibir un anticipo, un anticipo de esta cuantía. El CITI también, al comienzo de, de la evaluación, le da un informe de desgrabación fiscal para que la, compa, la, empresa, la empresa participante se desgrabe del impuesto de sociedades en torno a un, 10, un 12, un, 15, un 14% de desgrabación fiscal por el, el valor económico del proyecto cada año. Es importante recalcar que hay que mantener el carácter internacional de la ayuda hasta el final. Es decir, un proyecto de tres años tiene que durar tres años. No puede ser que el socio español, una vez que ha conseguido el crédito, que ha conseguido el anticipo, pues a los seis meses se despida y les deje colgados al, al resto de socios. Aparte de tener las penalidades que deba de tener por haberse ido de forma de forma casi por la puerta trasera, además tendría que devolver la ayuda del CDE, seguramente. Sí, sigamos. El proceso de solicitud lleva dos, en paralelo, dos caminos. Uno es el que tenemos que hacer: las agencias nacionales financiadoras que tenemos que analizar la elegibilidad y luego posteriormente evaluar el proyecto de la forma que cada uno en su país tenga, tenga, tenga como procedimiento habitual, ¿no? Entonces eso da como resultado el sello internacional para el proyecto que le va a ser acreditativo de obtener una financiación especial en cada gobierno en cada autoridad nacional en, en el 2 de diciembre como he dicho todos aquellos que hayan resultado elegibles en España nos tienen que entregar el proyecto I+MarD haciendo su solicitud en la online en CDT la solicitud de ayuda del proyecto de I+MarD ese expediente, esa memoria técnica, más unos anexos o, o documentos adicionales que se entregan en CDTI online, se evalúan internamente por la Dirección de Evaluación Técnica, DET, y la Dirección de Evaluación Financiera. Ambas, ambos, ambos grupos de, o departamentos del CDTI evalúan el proyecto, cada uno en sus competencias, y si dan un resultado positivo, se propone la financiación. Si se consigue el sello internacional por parte de los demás países, aparte de con España, le vamos a otorgar la financiación que he dicho antes de tipo crédito bonificable con un tramo alto de no retorno, de no devolución. Y los proyectos comenzarían en mayo del 22, con un periodo de dos, un año hasta tres años de duración, que es lo típico que deja el programa Eureka eh, trabajar a los consorcios, entre uno y tres años. Sigamos. El proyecto internacional eh, se carga a través de la plataforma eureka-smartsimple.ie, eh, utilizando, como digo, eh, el, el argumento de estar trabajando en la Eureka Network, en la Open Call de Green Hydrogen. Entonces, habiendo leído la, la llamada correspondiente y entendiendo de qué van los proyectos, el proyecto se escribe en inglés utilizando esa plataforma registrándose en la plataforma con, un, con una contraseña sobre lo tiene que hacer al principio el líder que va invitando a participar en este juego de proyecto a una serie de socios que forman el consorcio total entonces un proyecto digamos se edifica como una gran casa en la cual en unos países se va a hacer la fontanería, en otros países se va a hacer la albañilería, en otros la decoración interior, en otros la jardinería y la piscina. Es decir, un, sub, un proyecto lo forman parte de subproyectos y cada subproyecto lo lleva unas entidades. Entonces, es así como se describe el proyecto total. Todos los apartados del proyecto o subproyectos tienen que estar firmados colaborativamente por todos los socios. Dando el visto bueno final, el líder. Se va a pedir un consorcio, un agreement entre ellos, entre los agentes participantes. Normalmente se utiliza un documento estándar eh, que la, las compañías suelen emigrar desde, desde el programa H2020. Bueno, no, no, no tiene un formato eh, legal, digamos, eh, oficial, sino que es de formato libre, pero ese consorcio de un agrimen es un documento importante. Dejamos dos o tres, queremos ver un borrador, pero al final antes del sello queremos ver que esté firmado por todos los socios como documento oficial del proyecto, en el cual se digan eh, los derechos y obligaciones de las partes intervinientes y eh, la validación final y las eh, como digo, los, eh, los derechos de propiedad intelectual que, que, que se vayan a otorgar a cada participante, etc. Es un documento muy serio, muy importante, de gran trascendencia y que se dejan varios meses para que se haga el documento completo. Es muy importante cuando se escribe el documento en la bureca Smart Simple, eh, salvarlo recurrentemente, sal salvar el borrador, Save draft, draft para no perder los datos, salvar y validar significa que das por bueno lo que acabas de hacer, y submit significa que entrego ya el proyecto definitivamente. Normalmente es cuando ya esté muy revisado y muy acordado por todos los miembros del consorcio. Entonces daremos a, la, a, la, a pulsaremos la tecla submit. Cualquier error o, para, o, o subsanación de errores en ese documento y tal, se puede acudir al consejo de, esta, de estas personas que están detrás de Eureka Network en este, en este email que os pongo. Bien. Cuando se entrega el documento en inglés, el participante español se le pide que meta en que meta en la web de CEDETI, digamos en la plataforma CEDETI, que veis ahí, inmediatamente nos diga, oye, que estoy actuando en un programa internacional que se llama Eureka y quiero contaroslo, CEDETI, porque luego voy a ir a solicitar financiación para él. Bien, pues el PCTI es el proyecto de cooperación tecnológica internacional con el número tal que lo dará el CDET y ese número de identidad cuando le, le, le hagamos la entrega. Ese documento es una versión reducida del Eureka Application Form que he dicho antes. Si el Eureka Application Form son 50 páginas, este a lo mejor tiene solo 20, porque es una versión reducida, fijándose sobre, sobre todo en la parte española de ese subproyecto que hemos dicho, el subproyecto español. Eso es más o menos lo que tiene que tener ese documento, aunque lógicamente se, se habla y se comenta dentro de él que estamos en un proyecto internacional, que cada socio internacional va a hacer esta cosa y esta otra, para que se entienda el conjunto y sea una, una descripción coherente y entendible por, por los que lo vayan a estudiar. Como digo, esta es la plataforma CETI para documentar el, CETI, el proyecto, la parte española del mismo y que es escrita, se, se redacta en español, no en inglés. El que se redacta en inglés es el que comparte en todos los países y es el Eureka application form que he dicho antes. Pasamos. Sí, esta es un poco el, la pantalla de inicio de Smart Simple cuando te pide ya el login cuando entras por primera vez. Es la, este es el portal. De, de suministro de proyectos, donde todas las agencias nacionales tenemos acceso a los mismos y les haremos la correspondiente evaluación y luego el correspondiente seguimiento a escala internacional. Sigamos. Eh, esta plataforma Smart Simple hace, eh, hace ventanas en la cual cualquier participante ve la trazabilidad de sus proyectos en los que esté interviniendo si esos proyectos están en estado de, todavía de, de, de escritura de, de redacción inicial o si están ya eh, sometidos a examen o están revisándose por las autoridades nacionales o si están ya, eh, digamos, recibiendo ayudas o están pendientes de recibir las ayudas. Es decir, es un poco el cuadro de mando de pilotar los proyectos y de ver en qué estado se están encontrando cada uno de ellos. Seguimos. Aquí, como veis, repito otra vez, machaconamente eh, que la fecha internacional es el 5 de noviembre, que los expedientes de, de, del, del proyecto, lo que vaya a ir a CEDETI, se, se introduce en esta, en esta plataforma online, registrándose online en el mismo, con, con firma digital para firmar los documentos que se vayan a anexar y se vayan a entregar. Y repetir de nuevo que se trata de ayudas parcialmente reembolsables, créditos con una parte muy importante de no devolución, 33%. Sí, sigamos. La financiación, el PCTI, que, nos, que, que entregamos a CEDETI, es para que luego recibamos financiación, a part, a, eh, eh, es, es, o sea, informando a CETI que, que queremos financiar el proyecto con financiación pública en un proyecto en el primer renglón, un proyecto de investigación y desarrollo. También te deja elegir otras dos opciones, pero normalmente siempre es esa primera. También podría ser un proyecto donde hay puras inversiones. Bueno, esto podría ir en CDT por la línea directa de innovación, pero no es lo normal. El participante español queremos que se involucre en actividades de I+D más que en, en actividades de demostración eh, eh, de la tecnología. ¿no? También se puede elegir la opción de autofinanciarse. Se le pide luego una carta formal al concursante. Eh, firmada por un alto representante de esa compañía, de que se piensa autofinanciar o conseguir dinero por otra administración en regional, o autonómica o de cualquier otra manera. O sea, que la opción de autofinanciación, esa, esa posibilidad también existe. Eso no descarta, o por supuesto, de que todo el seguimiento y toda la, eh, toda la eh, certificación del proyecto, digamos, eh, a escala internacional, se le haga un seguimiento igualmente. Estamos actuando internacionalmente, lo que pasa es que el concursante español ha decidido, por cuenta y riesgo, autofinanciación. ¿De acuerdo? Sí, sigamos. El acuerdo de consorcio ya ha dicho que es un documento muy importante, aunque eh, no hay un modelo estándar que recoja este documento, pero sí es un documento que habla del plan de trabajo, derechos, obligaciones y penalidades de los socios y reparto de resultados finales. Y de declaración de los IPRs antecedentes y luego los conseguibles o entregables. Es necesario tener el, el consorcio en agreement definitivo y firmado antes de obtener el sello. No se da el sello internacional de los países intervinientes si antes no vemos ese documento firmado por los socios. El Project Form, el WCA Project Form, también llamado Full Project Proposal, de las dos maneras. Eh, está siempre en, en la plataforma Smart Simple y es un PDF que se puede descargar de ahí cuando lo, cuando lo veamos firmado por todos los socios con sus respectivas eh, cosignaturas. Muy importante, o sea, es que no deja hacer submit, o sea, someter el proyecto al concurso de beca si antes no están todas las firmas de los agentes participantes. El programa o la plataforma admite anexos y también en CDT lo mismo. Para entender bien el proyecto, la tecnología de la que versa, los objetivos que persigue, los antecedentes que tuvo, el estado del arte, etc., se pueden entregar otros documentos anexos, estudios previos, estudios de viabilidad, lo que sea. Diagramas GAN, diagrama de bloques, diseños, bocetos, todo lo que sea es servir para interpretar mejor el proyecto por parte de las personas que lo van a evaluar, que sea entendible, ¿no? Sí, sigamos. Bien, esto ya habíamos dicho que la elegibilidad la damos antes del 15 de noviembre y que la financiación nacional se pide antes del 2 de diciembre, para dar comienzo a los proyectos hacia mayo. Es decir, que eh, el, el, unos tres meses, cuatro, estará el proyecto eh, en, la, en la cola en, dentro de CDT para, para ser estudiado cuando el turno le corresponda. Porque, evidentemente, nuestros evaluadores eh, miran muchos proyectos de otra naturaleza y tienen su, sus calendarios y sus programas de estudio. ¿no? Sí, sigamos. Bien, esta ya es la, la lámina, digamos, de conclusiones llamada Eureka Smart Simple. Eh, eh, es la plataforma. La, el texto de la llamada se llama eh, Ureta Network Green, Green Hydrogen. Fechas límite de 5 de noviembre a las 17 horas para recibir los, los, los proyectos internacionales en la web. Eh, el CDTI va, va a dar préstamos con tramos no retornable muy alto, con una cobertura del 85% de cada participante en cuanto a los presupuestos elegidos. En CD tiene que hacer al menos dos documentos importantes. Uno es el PCTI, que es una traducción del proyecto internacional, pero en español, y el PID, que es el documento que admite la memoria descriptiva, eh, muy extensa, más otros documentos de anexo que forman todo el expediente para solicitar la ayuda de un proyecto de, de IMARD, PID. Por favor, dedicar eh, suficiente tiempo a la preparación de esa documentación. Si sois los líderes, además, os corresponde dedicarle tiempo a ese consorcio en agreement, al menos el borrador inicial, y a manejarse dentro de la plataforma Eureka Smart Simple. El tiempo eh, no es mucho, estamos hablando que hoy es 28 de septiembre, está todo el mes de octubre, pero el 5 de noviembre tienen que estar los, los, los proyectos eh, depositados en la plataforma. Y bien, y ahora a continuación me someto... Sus preguntas y también dejo ese ese dato de mi email por si quieren en, a posteriori escribirme con alguna pregunta a, al respecto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Antonio. Dejamos el momento ahí en la, en la pantalla. Voy a retroceder a la anterior para que aparezca tu correo electrónico. No más, ¿no? Como, como hemos dicho, la reunión se está grabando y bueno, en los próximos días a lo largo de esta semana enviaremos eh, el link con, con la grabación del webinario por si alguno de ustedes quiere retroceder y bueno, pues ver alguna parte que quizás haya quedado alguna duda y si no, pues bueno, tenemos todavía habíamos bloqueado de hora hasta las once y media para esa parte de ruegos y preguntas, así que bueno, es, el, es el momento también. Eh, os invito a aprovechando, ¿no? que está aquí Antonio, a lanzar esas, esas preguntas. Eh, el procedimiento que hemos dicho previamente era bueno, pues levantar la mano eh, y os eh, habilitaríamos el, el micrófono para poder intervenir. O bueno, también tenéis disponible el chat, obviamente, para lanzar esas preguntas si, si hiciera tiempo. No sé si Antonio o Ruiz querías hablar, que he visto por ahí que, que aparecías con la, con la cámara. O ha sido simplemente... ¿El audio? Hola. Eh, bueno, simplemente recapitular. La sí, Antonio. Parte... Hola, buenas. Antonio Ruiz, carbotaña. Simplemente recapitular la parte económica, a ver si la habíamos cogido, cogido bien, que era... El 100% del proyecto, el 33% es no es retornable. Hay, un, hay un, un préstamo, un crédito que puede cubrir entre el 75% y el 85% del, del, del total del proyecto. Primera pregunta, eh, este, entre, este, entre ¿esta horquilla a qué criterios correspondería? O... Bien, bueno, yo recomiendo a todos los agentes participantes que soliciten el 85%. Normalmente se le va a dar el 85%. De, de valor de económico, puede haber algún caso que se rebaje, pero esa rebaja la hace ya el CDT, Dice, bueno, pues me parece excesivo darle 85% a Iberdrola Renovables, bueno, pues me voy a poner en el punto máximo, aunque me haya pedido un 85, solo le daré el 75, al ser una gran empresa, una multinacional, etcétera. En cambio, me viene una pyme de, de Aragón, pues sí, le voy a dar el 85% que me ha pedido. Esa es la horquilla que Baraja hace de ti, digamos, para hacer para hacer ese, ese descuento, pero nada más. Vale, muchas gracias. Era, lo, lo demás está súper claro y, y, y sí. gracias por la exposición. Uh -huh. Sergio ha levantado por ahí Sergio Cerezuela. Sí. Mano, ¿tiene eh, levantada? Hola, buenos días a todos. Buenos días Antonio. Buenos días. Muchas gracias por la exposición que acabas de hacer, muy muy clara y muy instructiva. Eh, a ver, tengo tres preguntas que hacerte. Una es si el scope de los proyectos de, de los fondos que va a otro lado el Eureka, ¿solo, solo están relacionados con el hidrógeno verde o también podría entrar eh, proyectos que tengan que ver con el hidrógeno producido por puentes que no sean 100% renovables. Esa es una de las primeras preguntas. La segunda, si ¿sí? quieres me la contestas o sigo. Sí. Bueno, el, 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 hidrógeno, eh, el hidrógeno, estamos viendo que puede haber hidrógeno blanco, eh, verde, azul… En fin, Todos eh, colores. Bueno, vamos a ver, lo, que, lo que queremos ver es que el hidrógeno, sobre todo, sea de fuentes renovables. ¿eh? Eh, pero hay hidrógeno blanco que viene de un, un aparato que se llama fotocatalizador. Eh, no electrolizador, sino fotocatalizador. Coge la energía solar y rompe la molécula de hidrógeno en ese, eh, en ese, en ese aparato. Bueno, pues eso le llaman por ahí hidrógeno blanco. Bueno, pues ojalá venga mucho proyecto de eso, ¿eh? Eh, evitando la inversión enorme que significa un electrolizador. Eh, entonces, todas esas tecnologías eh, son bienvenidas, por eso abrimos el scope bastante eh, y somos muy flexibles. Eh, yo diría que, que vamos a someter a examen casi cualquier proyecto que nos entre, lo vamos a mirar con muy buenos ojos. ¿eh? ¿Vale? Okay. Muy bien, otra pregunta. Eh, la presentación... De los proyectos en la red de Eureka eh, han de incluir ya el, el presupuesto justificativo de los gastos que no? se van a generar en ese proyecto vamos a ver el consorcio efectivamente cada socio tiene que poner una cifra económica del valor de su, del subproyecto y además desglosado pues en personal en overheads en subcontrataciones en materiales y equipos o en amortizaciones de equipos en cada cuando cuando se escribe el proyecto ya en la plataforma eureka en la eureka smart Eureka más Simple, ya cada participante tiene que, digamos, mojarse mojarse y describir uh -huh. la inversión que le va a competir que se va a hacer uh -huh. cargo y el sumatorio de todos pues va dando el, el, el presupuesto final eh, que, que, es admit, que sea admitido el que sea ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y la tercera y última pregunta que quería hacerte es si, si un proyecto quiere ser abordado por una empresa privada eh, de manera unilateral o individual y no puede acceder a este tipo de fondos, eh, entiendo que FedETI, a través de los fondos FEDER, también otorga fondos muy de, de similares características a, a los que está otorgando eh, Eureka, ¿no? Sí, bueno, eh, sí, es verdad, el CETI tiene ventanilla abierta todo el año para que una empresa X eh, le, le someta a examen un proyecto de I.D., efectivamente, y ganar eh, una, una ayuda económica eh, pública de, de un cierto rango. Siempre va a estar por rangos un poco inferiores a los que se han descrito aquí. Es decir y ahí sí se va a tener en cuenta si la pequeña si es una pequeña o gran empresa si la empresa está en aragón o está en canarias o está en Galicia ahí ya los tramos no retornables van a van a van a depender de una serie de factores ¿eh? uh -huh. por lo tanto el tramo no retornable que está al límite aquí en este caso cuando usted somete un proyecto individual probablemente no llegue a esa, a esa cobertura el tramo no retornable se puede quedar desde un 20 a un 25% típico típico Y el crédito, lejos de un 85, pues puede ser de un 60, de un 65 o de un 55, ¿de acuerdo? Y eso y esas aperturas están abiertas todo el año. Del año. Es esa, sí, sí. A es través del CEDER podríamos adquirir ese tipo de ayudas en cualquier momento del año, por ejemplo, del 2022, ¿no? La presentación de, de proyectos. Sí, sí. El, el, el Ceti es ventanilla abierta. Todo, todo el año, y las empresas entran a la plataforma, eh, depositan un proyecto, piden una financiación, y como digo, es esa. y si, si la evaluación es positiva, eh, tanto evaluación técnica como financiera, se le concede un crédito, pero siempre en rangos o en límites que no están al máximo como van aquí. Van por debajo. Muchas gracias, Antonio. Nada. Un saludo. Un saludo. Gracias a Sergio y a, y a Antonio por vuestras intervenciones. Tenemos también por allá un eh, compañero que se llama Energhei Hydrogen. Si te puedes presentar, por favor. Eh, sí, buenos días. Soy Lucas Monsalve de, de Energhei Hydrogen. Eh, quería preguntar si los, si los socios internacionales eh, tienen que ser empresas o pueden ser también eh, instituciones públicas o centros de investigación o universidades. Sí, muchas gracias Lucas. Eh, esa pregunta es muy buena porque estamos hablando aquí desde un centro de investigación, pero eh, como repito en mis láminas, siempre tienen que ser los actores principales del, del proyecto entidades industriales. De ellos puede colgar la subcontratación a un centro técnico, una universidad o un instituto de investigación pero siempre los actores principales son las empresas y son ellas las que reciben el dinero desde las agencias nacionales que intervienen de acuerdo muy importante ese mensaje pueden participar los centros de investigación como subcontratados esa es la norma habitual vale muchas gracias también deciros cuando ligando con la, con la frase anterior o mi intervención anterior que el programa URECA, eh, sí, son proyectos de IMARDE que van a esos límites de ayuda pública, pero lo bueno que hay que verse no es, no es la parte económica, eso es demasiado materialista, por así decir. Es muy importante saber que esto nos da la oportunidad de trabajo en cooperación durante dos años, tres años, con tecnólogos importantes de Europa, aquellos que nos van a complementar en su know-how para hacer una cosa brillante, algo excelente. Y que luego al final vayamos al mercado dentro de tres o cuatro años superando el estado del arte de la tecnología actual. Este es el leitmotiv. Todos los proyectos acabarán en un TRL 7 o TRL 8, como mucho, y queremos ver que dentro de tres años, cuando acaben esos proyectos, estamos dando un salto cualitativo en esta implantación y, eh, y alcance del hidrógeno por toda Europa. Todas las hojas de ruta de estos países de estos países tienen una hoja de ruta de hidrógeno. España también. España además eh, se ve a largo plazo, a medio plazo, a partir de 2030, se ve como un exportador de hidrógeno hacia otros países. Es decir, pues para llegar a eso, en, en las mejores condiciones de, 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 económicas, un hidrógeno, digamos, asumible por el mercado, en unos precios asumibles, con toda la seguridad del mundo, etcétera, etcétera, para hacer eso hay que hacerlo. Proyectos de I+D que nos den esa fiabilidad y esa garantía de uso y disfrute del hidrógeno en las instalaciones, en los coches, en los autobuses o donde vayas a estar. Entonces esa es la oportunidad. Trabajar con los mejores tecnólogos de estos países que tenemos eh, que tenemos dicho. Si hay algún país que no está ahí representado, lo único que hay que decir es que si es un país que está en Eureka, su coordinador nacional le diremos: oye, acaba de entrar una empresa de Israel en un consorcio en la llamada de Green Hydrogen. Vale, pues eh, querido Israel, te tienes que ocupar de tu participante. ¿Declaras eso oficialmente y nos lo, y nos lo, nos lo confirmas oficialmente a las autoridades que sí estábamos en la, con nuestras banderas aquí? Pues vale, pues nos fiaremos de ese, de ese bienhacer y de ese comunicado oficial de la Agencia de Innovación de Israel y daremos por bueno que un participante de Israel esté en la llamada, ¿de acuerdo? O sea que, aparte de las ocho banderas que he puesto, podríamos eh, estar tratando de invitar a otro participante que nos viene muy bien, por lo que sea. Bueno, pues eh, trataremos ese caso especial de una manera especial, pero siempre con el, la espada de Amocles de, de, de que todo hay que, hay que consensuarlo y hablarlo antes del 5 de noviembre. Es muy importante. ¿Vale? No sé si hay alguna duda más. De momento hemos resuelto la primera batería. Nos quedarían todavía unos 10 minutos de hasta el final de, del webinario, o esa sí, hora programada. Sí, Antonio. Sí, Guillermo. Quería comentar que, bueno, hasta el 6 de septiembre el ya ha tenido abierta una ventanilla para recibir proyectos de inversión en un programa que se llama Misiones. Misiones grandes empresas y misiones pequeñas empresas. Muchos de esos proyectos, algunos de ellos, digo, han sido sobre tecnologías de hidrógeno. Los que no vayan a probar, pues, pues eh, lo sabremos dentro de X meses, ya se habrá pasado el 5 de noviembre y no lo podremos rescatar. Eh, pero aquellos que tengan dudas de que se lo vayan a probar, pues oye, pues pueden hacer el experimento de meterlo por aquí y eso sí buscarse un socio extranjero de estos países y tratar de ese expediente, reformularlo, eh, escribirlo en inglés y tal, y meterlo a la plataforma Eureka Smart Simple y lo miraríamos por aquí. Porque yo sé que habrá eh, eh, proyectos que se hayan quedado... Sin entregar en el programa Misiones, porque no les ha dado tiempo, eso es muy factible, porque la fecha 6 de septiembre, justamente después de un periodo de vacaciones largo de agosto, pues es probable que muchos, muchos consorcios españoles se hayan quedado con las ganas de, 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 de acudir al programa Misiones que llevaba, que, que tiene CDT Bueno, pues a lo mejor esos expedientes, reformulándolos eh, de nuevo, eh, podían entrar por aquí. Pero claro, tenemos el plazo que tenemos, ¿no? Esto lo digo eh, porque puede ser interesante. Luego, el MITECO eh, y el Ministerio de Industria, seguro que hay consorcios españoles que se han metido por ahí, a ver si, si, si los programas estos de, de estos ministerios con las ayudas públicas de los fondos de recuperación eh, se brindan a, a financiar grandes proyectos como los que hoy habéis citado por ahí. Eh, bueno, pues puede que haya unos, algunos proyectos de estos que se pudieran reformular o buscar cooperantes extranjeros y verterlos aquí, en esta llamada. En fin, la, las fórmulas eh, de captura, digamos, o pesca, la repesca de proyectos es, eh, es interesante que la tengamos en cuenta. Luego también yo estoy muy confiado que desde los ocho países que hemos firmado esto, todos están haciendo una campaña como, como esta mía, es decir, que a lo mejor... Yo, cuando cuelgue hoy el teléfono, pues recibo una llamada de mi compañero austriaco que me dice que está empezando un proyecto entre la empresa austriaca A y la empresa española de Sevilla que se llama Z. Pues bueno, ya empezamos a trabajar. Es decir, que yo, yo también estoy confiado en que mis compañeros en las, otras, en las otras naciones estén haciendo una buena campaña de divulgación y también eso dé como resultado la captura de propuestas interesantes con participantes españoles. Es algo muy, muy interesante. Esperamos, obviamente, que ese trabajo se esté haciendo también desde, desde otras eh, naciones, porque, como has comentado, el, el, la, el, la elegibilidad ¿no? del, del consorcio tiene que contar al menos con una empresa de estos eh, países. Por ejemplo, cuando la Fundación Hidrógeno, cuando eh, la compañera Vanessa ha citado el proyecto Gas for Grids, ahí hay, hay una asociación alemana de productores y, y distribuidores de gas. Eh, bueno, pues esa sociedad está muy metida en todos esos proyectos de hidrógeno del Ministerio Alemán de Energía y Transporte. Entonces esa sociedad estará recibiendo mensajes o inputs desde el DLR alemán para decir, oye, que, que también hay la oportunidad de trabajo, de trabajo en común en proyectos de IMARDE que se llama Eureka, muévete un poquito. Entonces, ya digo que soy bastante optimista de que si el proyecto no está liderado desde España, va a estar liderado desde los proyectos, en plural. Va a estar liderado por alguna otra entidad de otros países cuyas banderas estaban ahí. Por supuesto. Sí, es, creo que te referías a, a DG, de VGW, ¿no? De, de sí, VGW. Correcto, sí, sí, correcto. Muy bien, pues son y 25 prácticamente. No sé si hay alguna duda más. Si no, bueno, pues eh, creo que en pantalla tenéis el, el correo de, de Antonio, obviamente también por parte de, de Fundación estamos abiertos a eh, pues eh, colaborar y resolver esas esas dudas que hayan podido hay, hayan podido quedar en el en el tintero eh, si te parece Antonio pues bueno damos por finalizado el, el webinario y no quedaría más que agradecer tu, tu presencia y tu tiempo para, para presentar esta, esta convocatoria y también la presencia de todos los asistentes eh, por su atención y también por re, la parte final ¿no? de ruegos y preguntas, como siempre muy interesante. Yo, desde luego, agradecer a la Fundación Hidrojo de Aragón la oportunidad de haberme dado para hablar en público hoy. Y que estoy muy esperanzado con vosotros, vosotros tenéis ese plan hidrógeno Aragón, que implica muchas tecnologías que hay que poner e implantar a corto plazo, y por lo tanto la IMARD eh, se va a necesitar, sí o sí, con lo cual estoy muy confiado en que ya desde vosotros alguna idea se va a salir, va a nacer precisamente en la cuna de vuestra sede. ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos, a los participantes y también a mis anfitriones excelentes de la Fundación. Muchas gracias. Perfecto, pues eh, muchas gracias a todos. Con esto damos por finalizado el, el webinar. Como digo, en los próximos días, esta semana, os haremos llegar la grabación. Un saludo a todos, gracias. Muchas gracias. Adiós.